¿Qué tal, amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de La Voz Kids. Esta semana se puso bastante interesante, pero antes de comenzar este video, te pido que le des clic al botón de suscribirse y a la campanita, para que así cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Y como siempre, Belinda sigue siendo el centro de atención en este afamado reality. Ahora los fans de La Voz Kids la criticaron en redes sociales. La polémica surgió porque eligió a Leonardo y a Damián, quienes se enfrentaron a Sol y a Shadani, todos del equipo de Belinda. Los hermanos interpretaron Afuera está lloviendo de Julián Álvarez, pero solo uno podía pasar a la siguiente fase. En redes sociales los fans aseguraron que tanto Sol como Shadani lo habían hecho fenomenal, por lo que les enojó que Belinda eligiera a los hermanos. La ternura del dúo de los hermanos Cedillo conquistó a la coach. Eso molestó a los fans, pues Belinda se dejó llevar por los sentimientos y no calificó el talento. ¿Tú qué opinas? ¿Tú con quién te hubieras quedado? ¿Con Leonardo y Damián o con Sol y Shadani? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Por otro lado, Alejandra es una de las niñas que ha llamado más la atención por el parecido con Sasha Sokol. Ambas son muy parecidas y uno las observa de manera importante, y la personalidad tan especial de Alejandra también recuerda mucho a cómo era Sasha en aquellos tiempos de los inicios del grupo de pop musical. Alejandra superó su batalla con Romina Miramontes y Sofía, por lo que alcanzó su pase a la siguiente fase y con muchas posibilidades de poder acceder a las etapas definitorias rumbo a la final. ¿A ti qué te pareció la presentación de Alejandra? ¿Crees que sea digna de llegar a la final? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Otro de los niños que conquistó a los y a las jueces fue Carlos Gael, quien se enfrentó a Cristian y Mario con la canción Palabra de Honor. Fue tan buena su actuación que la coach Belinda y María José podrán disfrutar de nuevo al pequeño en el escenario. Sin duda, un pequeño con un gran talento. Y por si fuera poco, en este último programa Belinda otra vez se llevó el programa y otra vez por su atuendo. Una usuaria comentó: ¿de qué disfrazaron esta vez a Belinda? A lo que la cantante respondió: hola hermosa, ¿todo bien en casa? Generando risas entre los usuarios de la red social. Ay Belinda, sin duda lo más divertido de este programa son las respuestas que das a los comentarios en redes sociales. ¿Para ti quién fue tu niño o niña favorito de esta semana? Déjamelo saber aquí abajo. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por esta semana. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de cantantes. También si quieres seguir toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar la página www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima.